Bienvenidos al canal. El día de hoy continuamos con nuestro curso de corte y el tema fundamentos en el corte. Para comenzar, hablemos del volumen y la apariencia externa del cabello. Según este concepto, los cabellos pueden ser lisos, rizados, finos o gruesos. Del cabello fino podemos decir que su cutícula es delgada y frágil. También que tienen poco volumen y peso. En estos cabellos lo mejor será usar siempre tijeras y evitar los desfilados y vaciados. Tampoco es aconsejable usar en los cabellos finos técnicas con navaja. En el caso de los cabellos gruesos, su cutícula es espesa, resistente y dura. Por lo que podemos decir que siempre será un cabello con mucho peso. Este tipo de cabello sí nos admite cualquier técnica, sea con tijera, navaja, entresacado, etc. Admite degradados y desfilados. En cuanto al cabello rizado, podemos decir que puede ser fino o grueso. Pero a diferencia del cabello liso, siempre tendrá más volumen. Debemos tener en cuenta que es un cabello con el cual debemos tener mucho cuidado, ya que al hacer un corte y luego secarse el cabello, las puntas siempre van a enroscarse. Pasemos ahora a hablar de la clasificación de los cabellos según su emulsión epicutánea. En este sentido tenemos los cabellos normales, que son los que presentan un aspecto brillante y sano. También encontramos los cabellos secos, que suelen ser ásperos y siempre tendrán mayor volumen que los otros. También podemos decir que por el hecho de tener tan poca grasa, son muy frágiles y débiles. Hay que tener presente que siempre debemos hacer en estos cabellos cortes con peso y debemos evitar los desfilados. Y finalmente tenemos los cabellos grasos, que suelen ser cabellos apelmazados con muy poco volumen. En estos casos necesitamos cortes que resten peso al cabello y que les proporcionen ligereza, como es el caso de los desfilados, las capas, etc. En cuanto al estado del cabello, podemos encontrar cabellos sanos y cabellos dañados. Un cabello sano es un cabello que tiene todas las escamas de su cutícula cerrada, por lo que tiene brillo y se ve sedoso. En un cabello dañado encontramos siempre la cutícula abierta y esto puede ser consecuencia de muchos procesos químicos, champús inadecuados, etc. Otro concepto importante es la caída natural del cabello. Esto se refiere a la posición que adopta el cabello al caer libremente por la fuerza de la gravedad. Cuando hacemos un corte debemos tener siempre presente dónde se abre naturalmente el cabello, ya que siempre volverá a esa forma natural. Para observar la caída natural de un cliente podemos seguir los siguientes pasos. Lo primero es sentar a nuestro cliente con la espalda y la cabeza rectas. Luego peinamos el cabello hacia atrás y dejamos que el cabello caiga de forma natural. Pasemos ahora a conceptos del cuero cabelludo. El primer concepto es densidad. Es la cantidad de cabello que hay en el cuero cabelludo por centímetro cuadrado. Esta puede ser regular o irregular. Hablemos ahora de distribución en corte. Al respecto de esto podemos decir que el cabello no está distribuido de una forma uniforme en el cuero cabelludo. Los folículos se agruparán de 5 en 5 aproximadamente alrededor del cuero cabelludo. Pasemos ahora a hablar del ángulo de nacimiento de la fibra capilar. Este ángulo es la inclinación con la que nace la fibra capilar con respecto al cuero cabelludo. En este sentido podemos encontrar ángulos que forman 90 grados con respecto al cuero cabelludo. Otros que tienen ángulos de menos de 90 grados con respecto al cuero cabelludo. Y por último tenemos nacimientos muy pegados al cuero cabelludo con ángulos muy estrechos. Ahora vamos a hablar de la línea de nacimiento o de implantación del cabello.
Este se refiere al límite entre el cuero cabelludo y la piel del contorno. En este sentido podemos hablar de tres zonas. Comencemos con la zona de la frente. Por un lado tenemos la forma en pico, que suele ser armoniosa, que podemos dejar descubierta según las otras facciones del rostro. Y tenemos las irregulares. En estos casos sí es aconsejable hacer flequillos o mechones para tapar esta zona. También podemos tener una línea de implantación alta que podemos corregir con flequillos de diferentes largos. Y tenemos a veces las líneas de nacimiento bajas que podemos corregir con flequillos que partan por encima de la línea de nacimiento. También podemos tener líneas de nacimiento con remolinos. En estos casos debemos hacer cortes que vayan hacia la misma dirección y nunca en contra del remolino. Y también tenemos líneas de nacimientos redondas que podemos dejar descubiertas si el rostro es equilibrado. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último, te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de Notimoda. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.